Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la bella Andalucía para descubrir todo lo que ofrece la turística provincia de Málaga. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las regiones más espectaculares de España. Málaga y su provincia representan sin duda uno de los destinos más completos de toda España. Hay muchísimo que ver en esta región, desde su famosa Costa del Sol y sus sublimes montañas hasta pintorescos pueblos, sorprendentes cuevas o yacimientos arqueológicos que trasladan al visitante a un pasado muy remoto. No resulta fácil elegir entre pasar una jornada en una playa paradisíaca, perderse por las calles de sus blancos pueblos o maravillarse entre los regalos que nos deleita la naturaleza. Una histórica región cargada de lugares interesantes que veremos a continuación. ¿No conoces la provincia de Málaga? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la joya del sur de España. La ruta comienza en el extremo oriental de la provincia, en la frontera con la vecina provincia de Granada. Cerca de la localidad de Nerja encontramos la primera maravilla natural de la provincia, el paraje natural de los acantilados de Marro Cerro Gordo. Una serie de calas de aguas turquesas y cristalinas rodeadas por preciosos acantilados. Además de la belleza de este paisaje abrupto, también podrás ver los restos de varias torres vigías. Las aguas cuentan también con una gran riqueza de fauna, por lo que es una zona muy popular entre los submarinistas. Pequeña y salvaje, la playa de Moro es uno de los rincones mágicos que ofrece el municipio de Nerja. Una de las mejores playas de España que cuenta con arena gruesa, está rodeada de vegetación y posee aguas limpias y cristalinas. Visitamos uno de los pueblos costeros más bellos de Málaga y por extensión de toda España. Nerja, famosa entre otras cosas por ser el lugar donde se rodó una de las series más míticas de la televisión española durante los años 80, es una preciosa localidad donde destaca su casco antiguo, con sus casas blancas tradicionales. Entre sus monumentos más destacados están la iglesia de San Salvador, del siglo XVII y ampliada en el siglo XVIII, en cuyo interior se puede ver un mural dedicado a la Encarnación de Francisco Hernández. Acércate al parque que lleva el nombre de la mítica serie, donde verás una réplica de un popular barco, o bien asómate al balcón de Europa para disfrutar de unas idílicas vistas del mar Mediterráneo y de una de las puestas de sol más espectaculares que ver en Málaga. Nerja cuenta también con una espectacular maravilla natural. La Cueva de Nerja es una fascinante cueva descubierta en los años 50 que se divide en tres preciosas galerías que alcanzan los 40 metros de altura. Una de las tres está abierta al visitante y en ella podrás contemplar un verdadero espectáculo de estalactitas y estalagmitas. Dicen que aquí está la estalactita más grande del mundo. Una cueva que tiene además una fantástica acústica, por lo que cada verano se organiza aquí el Festival Internacional de Música y Danza de la Cueva de Nerja, con conciertos de todo tipo, desde blues hasta el flamenco. Considerada como una de las localidades con mejor clima de Europa, Torrox, como pasa en varios pueblos de la provincia, cuenta con una parte en la playa y otra en el interior. El municipio atesora un interesante patrimonio en el que destaca el interesante yacimiento romano del Faro, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación del siglo XVII, casas con paredes blancas y balcones de flores en su pintoresca Plaza de la Constitución, la Torre Vigía de Calaceite, la Almenada de Dejuit y hasta una fortaleza árabe. Un poco al norte podemos disfrutar de un senderismo acuático en la ruta del río Chillar. Cerca del 90% del recorrido se realiza por el interior del cauce del propio río, que surca barrancos de roca. Una experiencia divertida atravesando pozos, saltos de agua y cascadas donde el contacto con la naturaleza es total. Una de las poblaciones más bellas de toda España es Frigiliana. Situado a los pies del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, destaca por las sinuosas y estrechas calles de su casco histórico, con pasadizos y aldarbes. Paseando por sus calles podemos prácticamente volver atrás en el tiempo, puesto que su entramado de origen árabe se ha mantenido intacto. Dentro de sus lugares de interés están el Palacio de los Condes de Frigiliana del siglo XVI, que aún hoy día es una fábrica de miel de caña, la Iglesia de San Antonio del siglo XVII o el Palacio del Apero.
La aldea de La Cebuchal fue desalojada en 1948 por la Guardia Civil, ya que era refugio de los maquis de la zona. Décadas despoblada, a finales de los 90 el empeño de muchas familias por restaurar y revivir a la población le transformaron en un bonito pueblo blanco. Ubicado en plena Sierra de Almijara, cuenta con muchos senderos en sus alrededores. El pueblo de Cómpeta es especialmente cosmopolita, la mitad de sus casi 4.000 habitantes son extranjeros. Su paisaje, tranquilidad y estupendo clima hacen que atraiga a muchas personas que buscan un lugar idílico para vivir. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el Museo de Artes y Costumbres o el Paseo de las Tradiciones con murales de cerámica que relatan la historia local son sus principales puntos de interés. Sedella es una población de origen árabe enclavada en un entorno natural inmejorable, algo que, junto con su cuidada conservación, le hace ser un pueblo único que ver en la provincia. Aquí destaca la Casa Torreón, un espectacular edificio de estilo mudéjar con columnas renacentistas. De igual forma destaca la iglesia de San Andrés del siglo XVI, su puente romano o los diferentes lavaderos ubicados en distintos puntos de la localidad. Canillas de Aceituno se ubica en un entorno inmejorable. Este pueblo es por méritos propios uno de los que más encanto tiene de la provincia, no solo por el estado de conservación de sus casas que denotan su pasado árabe, sino por la decoración floral que inunda las calles. Aquí verás aljibes árabes, restos de una fortaleza musulmana, la casa esgrafiada del siglo XVI, la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario y San León del siglo XVI, o la Casa de los Diezmos. También hay lugar para realizar una fascinante excursión de senderismo. El sendero del Saltillo cuenta con agua durante casi todo el recorrido, pudiendo disfrutar de la experiencia vertiginosa de cruzar unas pasarelas a más de 150 metros de altura. Desde varios puntos de la ruta se divisan espectaculares vistas panorámicas de la Axarquía. Vélez, Málaga, es la capital de la Axarquía. Aquí destacan dos colinas, una a cada lado de la población. En una de ellas está la Alcazaba Fortaleza, datada del siglo IX y punto más alto de la zona por lo que ofrece buenas vistas de la localidad, y en la otra la curiosa Ermita de la Virgen de los Remedios, joya de la corona de Vélez. Su interior está completamente pintado con motivos de la Axarquía que merece la pena ver. En su centro histórico destacan el Palacio del Marqués de Beniel o la Casa de Cervantes, entre otros. Otra población que ha mantenido su encanto árabe es El Borje. Hoy día esta localidad destaca por la abundancia de olivares y viñas de su entorno o sus estrechas callejuelas. Su monumento más destacado es la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, del siglo XVI en estilo renacentista y tardogótico. De la misma forma sobresale el barrio del Rinconcillo, reconocido por el colorido de sus flores y el encalado de sus fachadas. El principal monumento de la población de Comares son las ruinas de su antigua fortaleza musulmana. Además de la importancia histórica del lugar, su ubicación permite disfrutar de bellas vistas panorámicas del entorno en el que se sitúa la localidad. El aljibe de Max Mullar, los arcos árabes o la calle de los arcos musulmanes son ejemplos del gran legado árabe del municipio. No te pierdas la encantadora plaza de los Verdiales y las antiguas fuentes del pueblo. Además, Comares es parada importante de la Ruta de la Pasa, dedicada a la famosa Pasa Malagueña. El Parque Natural de los Montes del Málaga es otro de los espacios naturales que ver en la provincia. Los contrastes abarcan grandes desniveles entre la cumbre más alta, el Cerro de la Reina a 1.301 metros y los Molinos de San Telmo a pocos metros sobre el nivel del mar. Uno de sus mayores atractivos son las grandes vistas panorámicas de la capital. El Sendero de Torrijos es uno de los muchos recomendables para perderse entre bosques, arroyos y restos de viñedos antiguos o avistar aves rapaces como águilas. Totalán es un pueblo donde podrás descubrir un maravilloso patrimonio cultural de diferentes épocas. Aquí podrás ver lugares como la iglesia de Santa Ana, la pintoresca plaza de la Constitución datada del siglo XVI, la Torre del Violín, los bellos jardines de la cascada o contemplar una pista panorámica de su entorno asomándote en el mirador del Zagal.
Situado en la Costa del Sol, Rincón de la Victoria destaca además de por sus idílicas playas y su paisaje de vegetación tropical por su importante legado histórico. De entre su patrimonio sobresale el Castillo de Vezmiliana, una fortaleza construida en el siglo XVIII por el rey Carlos III. Además, la población alberga la fascinante Cueva del Tesoro, una cavidad marina con numerosas salas que conserva restos de pinturas rupestres y que fue habitada en el Paleolítico. La capital de la provincia es la agradable Málaga. Además de ser un lugar realmente placentero que atrae a todo tipo de nacionalidades, el patrimonio de la urbe también es muy notable. No te puedes perder la Alcazaba, la fortificación musulmana construida en el siglo XI a los pies del monte Gibralfaro, coronado por un castillo. De hecho, durante la Reconquista, esta ciudadela con sus grandes murallas se resistió durante mucho tiempo. Cerca de la misma está el Teatro Romano, una de las joyas que se conservan en Andalucía de la época del Imperio. Pasea por sus elegantes vías comerciales, como la famosísima calle Larios. No te pierdas la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, una catedral particular que no fue acabada por problemas financieros. Finalmente, para los amantes del arte moderno, Málaga es destino excepcional por albergar el Museo de Picasso, situado en el Palacio de Buenavista con casi 300 obras del gran pintor malagueño. Otros lugares de la ciudad a visitar son la zona portuaria, el barrio del Soho y el Parque de Málaga. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Málaga, no te pierdas su guía más completa, ya disponible en el canal. En los montes de Málaga se ubica la preciosa población de Casabermeja, caracterizada por sus diferentes niveles de calles donde sus casas y edificios se asientan, en ella sobresale la torre de la iglesia. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, del siglo XVI. Además, también sobresale su cementerio, totalmente independiente de la localidad y que destaca por sus calles y plazas hasta el punto de ser declarado Monumento Nacional. Al norte, el municipio de Archidona fue declarado conjunto histórico-artístico por su buen estado de conservación y por varios de sus monumentos más notables, como su Plaza Ochavada, construida en el año 1786, o sus peculiares calles, de las que destaca la calle de Salazar, que acerca al visitante hasta el convento de Santo Domingo. Este municipio cuenta con una larga historia de gran importancia en la zona, puesto que incluso se convirtió en capital de la provincia durante los siglos XVIII y XIX. Antequera es uno de los pueblos más bellos de Málaga. Esta hermosa población alberga un gran número de monumentos como la Alcazaba de Antequera, el Arco de los Gigantes o la Plaza de Toros. Una localidad donde destaca su elevado número de templos y monumentos religiosos, desde los monasterios de la Plaza del Coso Viejo hasta la Iglesia del Carmen, que destaca por su impresionante altar de su interior. Además de conocer el patrimonio histórico del pueblo, es imprescindible visitar uno de los monumentos megalíticos más importantes de toda Europa. Se trata de los dólmenes de Antequera, datados de hace más de 5.700 años y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitar los dólmenes de Venga, Viera y el Romeral te permitirán viajar en el tiempo. La parte más espectacular del conjunto es el dolmen de Venga, un sepulcro que consiste en una cámara funeraria, un atrio y un pasillo. Si quieres conocer con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Antequera, ya está su guía más completa disponible en el canal. Muy cerca, el Torcal de Antequera es otra joya natural de la provincia malagueña. Se trata de uno de los paisajes kársticos más espectaculares que se pueden ver, con caprichosas formas de rocas que parecen de otro planeta. El origen de estas formaciones data del periodo jurásico, cuando este formaba parte de un fondo marino. Un paraje natural que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde poder realizar el senderismo recorriendo alguno de los senderos marcados en él. En cambio, al norte se llega al hermoso paraje que forma la laguna de Fuente de Piedra. Además de ser un humedal muy singular, esta laguna es famosa por acoger la mayor colonia de flamencos de España y la segunda más importante de Europa. Además de flamencos, aquí podrás avistar más de 170 especies de aves catalogadas. El perfil de Álora desde la lejanía no puede ser más atractivo, con sus casas blancas desparramadas que parecen caminar hacia el castillo sobre la cima de una colina. Ubicado en el valle del Guadalhorce, posee una rica historia. Entre su oferta monumental destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, el convento de la Virgen de las Flores y algunas capillas. Para profundizar en la arqueología del lugar, nada mejor que hacerlo en el Museo Municipal Rafael Leira.
Las aguas curativas de Carratraca han atraído a muchos visitantes desde hace siglos. Actualmente los clientes de un popular hotel disfrutan de sus propiedades. Aparte de esto, las callejuelas del municipio y edificios como el Palacio de Doña Trinidad Grund, actual ayuntamiento, son otros lugares de interés de la localidad. Situado en las estribaciones de la Sierra de las Nieves, Ardales contiene un impresionante patrimonio histórico, algo que lo demuestran las cuevas de Doña Trinidad o el poblado rupestre de Bobastro. Dentro de la localidad sorprende la distribución de sus casas blancas, en torno a una destacable peña. Pasea por sus calles y encuentra lugares como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios o el convento de los Capuchinos. En las afueras se ubica la Cueva de Ardales. A principios del siglo XIX, un terremoto dejó al descubierto la entrada de esta cueva, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la época del Paleolítico de Andalucía. Su impresionante Galería del Calvario contiene un espectacular arte rupestre con más de 50 figuras de todo tipo de animales y otros símbolos. En cambio, las mencionadas ruinas de Bobastro suponen las ruinas de la única basílica de origen mozárabe ubicada en Al-Ándalus. Este fue el enclave donde se refugió Omar Ben Hafsún cuando se rebeló contra el emir de Córdoba en el siglo IX. Estas tierras fueron independientes y es aquí donde se construyó el templo cristiano cuyas ruinas se conservan hoy día. La basílica fue destruida por Abderramán III, pero en los años 80 los arqueólogos excavaron las ruinas de lo que fue uno de los primeros monasterios de la provincia. Para los amantes de la prehistoria, otro yacimiento importante es la Necrópolis de las Aguilillas, un conjunto funerario ubicado en el municipio de Campillos. Hace unos 4.000 años, más de 50 personas fueron enterradas en esta cueva artificial construida con picos de piedra. Los estudios arqueológicos han demostrado que esta necrópolis estuvo asociada al poblado del Castillón. Los huesos, objetos metálicos y vasijas de cerámica encontrados ofrecieron mucha información sobre los habitantes de Guadalteba durante el periodo de transición entre la edad del cobre y la del bronce. Sin duda, el paraje natural más impresionante que ver en la provincia de Málaga es el llamado Caminito del Rey. Se trata de un sendero que discurre por el fascinante desfiladero de los Gaitanes, un cañón excavado por el río Guadalhorce. Donde hoy se hace uno de los senderos más increíbles del mundo, antes se encontraba uno de los caminos más peligrosos del planeta. Fue un camino de mantenimiento creado para un canal de agua que se creó para aprovechar el desnivel entre los embalses del Norte y el Chorro. El camino fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1921, pero en los años 90 estaba en un estado lamentable causando numerosos accidentes mortales. Por suerte, poco después de su restauración, en el año 2015, hoy es un espectacular camino totalmente seguro, además de una experiencia única en la vida. El castillo más grande de la provincia, con más de 25.000 metros cuadrados, se ubica en Teba. Se trata del Castillo de la Estrella, una fortaleza árabe cuyos muros y torres datan de la época romana. La fortaleza se asienta en un cerro y desde ella se puede contemplar panorámicas magníficas de toda la zona. Este fuerte tuvo gran protagonismo en la época musulmana cuando representaba un elemento importante de la línea defensiva de la rebelión Hafsuní. Casa Arabonela es un pueblo encantador ubicado en plena Sierra de las Nieves. Declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en esta villa te encontrarás con calles y plazas bonitas decoradas con azulejos que representan pasajes de la historia del pueblo. Un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza haciendo rutas de senderismo y ver la extensa fauna y flora local. Cuenta la historia que María Sagredo, vecina de Alozaina, defendió la villa de un ataque morisco a finales del siglo XVI. Hoy, el único torreón que queda en pie del viejo castillo nazarí lleva su nombre. Además, aquí destaca el parque homónimo o la iglesia de Santa Ana, rodeada de paredes repletas de macetas. Junquera es otra bella localidad malagueña. Un bonito pueblo de trazado medieval de origen romano que sorprende por su entorno y por sus monumentos situados entre estrechas y sinuosas calles. Entre los lugares a visitar están la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, conocida como Catedral de la Serranía del siglo XVI, al igual que la Torre Vigía de principios del siglo XIX, declaradas Bien de Interés Cultural, o la Ermita de la Cruz del Pobre, también del siglo XIX.
Los maravillosos bosques de pinsapos, especie en peligro, representan el principal llamativo de la extraordinaria Sierra de las Nieves. Explorar los montes y barrancos de este parque natural es una de las mejores cosas que hacer en Málaga. Con suerte verás las típicas cabras montesas recorriendo alguno de los numerosos senderos del parque y conocer así la variada fauna y flora del lugar. Una de las maravillas de la provincia de Málaga es sin duda la ciudad soñada de Ronda. Detenerse delante de su puente nuevo y admirar a las casas colgantes sobre el impresionante Tajo de Ronda es una de las experiencias más memorables de la provincia. Además de la hermosa estampa, Ronda es una ciudad con un patrimonio histórico singular del que se han enamorado personajes desde Hemingway hasta Orson Welles. El listado de monumentos que ver aquí es muy largo. Algunas de sus joyas son la bicentenaria Plaza de Toros, el Palacio del Rey Moro, las iglesias de Santa María y del Espíritu Santo, el Convento de Santo Domingo, los palacios de Mondragón y del Marqués de Salvatierra, el Puente Árabe, la modernista Casa de San Juan Bosco o los baños árabes mejor conservados de toda España. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Ronda, no te pierdas su guía más completa ya disponible en el canal. Al norte, cerca de la frontera con la provincia de Cádiz, visitamos las ruinas de la ciudad romana de Acinipo. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados de la Hispania romana. Un asentamiento romano situado a casi 1000 metros de altitud construido sobre una fortificada ciudad ibérica. El mayor atractivo del yacimiento es el teatro cuyas gradas han sido excavadas en la roca. Además del teatro romano se conservan los restos de unas termas y una casa señorial romana, así como algunas cabañas que datan de la Edad del Hierro. El Parque Natural de Grazalema se divide entre las provincias de Cádiz y Málaga. Enormes bosques de encinas, alcornoques y quejigos cubren esta sierra de relieve accidentado creada por la acción del agua. Entre sus principales atractivos están un pinsapar, la profunda garganta verde o el gran complejo de cuevas de Hundidero Gato, una gigantesca cueva con la población más grande de murciélagos de toda España. La fauna del parque es muy variada y recorriendo alguno de sus muchos itinerarios con un poco de suerte verás ciervos, cabras montesas o incluso nutrias. Benaoján, ubicado en plena sierra de Grazalema, está rodeado de cerros que encajonan la localidad. En sus diferentes rutas e itinerarios encontrarás, por ejemplo, la Torre del Moro, los restos de una antigua torre de vigilancia del Valle del Guadiaro, la Cueva del Gato o la Cueva de la Pileta, que alberga pinturas prehistóricas que representan a caprinos y otros animales como caballos, búfalos o peces. Una serie de galerías que se organizan en diferentes niveles y donde se han encontrado restos de cerámica y otros que confirman que la misma no solo sirvió de hábitat, sino también como lugar de enterramiento. Para visitar el bonito pueblo blanco de Alpandeire hay que dirigirse al Valle del Genal. Aunque pequeña, posee mucho encanto y es cuna de Fray Leopoldo de Alpandeire, uno de los santos más venerados de Andalucía. Aquí no te pierdas la iglesia de San Antonio de Padua, conocida como la Catedral de la Serranía, donde según dicen fue bautizado el santo, su casa natal o el mirador del santo. La pequeña población de Júzcar se ha convertido, sobre todo desde 2011, en un imprescindible de la provincia. La vida de este pequeño pueblo se transformó completamente cuando los productores de Sony la eligieron para rodar aquí la película de los pitufos. Las casas fueron pintadas de azul y hoy en día es uno de los pueblos favoritos de los niños. En su núcleo urbano encontrarás la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, las ruinas de la fábrica de hojalata y el Museo Micológico. Con alrededor de 200 habitantes, Benadalid cuenta con un lugar sorprendente, su castillo. Tiene forma de trapecio y tres torres circulares. Construido en el siglo XIII, su interior ejerce hoy de cementerio municipal. También se puede ver aquí la iglesia de San Isidoro o una fuente romana. Benalauría, rodeada de parajes naturales sorprendentes, es un pintoresco pueblo de un blanco impoluto que regala una estampa maravillosa. Aquí aún se respira el ambiente bereber de sus antepasados con sus calles empinadas. Además, puedes visitar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán del siglo XVI o el centro de interpretación de la Casa de Moros y Cristianos, o el columbario romano del Cortijo del Moro, un yacimiento arqueológico del siglo I que aún conserva restos de una pequeña villa agrícola.
origen, Alguacil es más comúnmente conocido como el Pueblo Museo gracias al gran número de obras de arte que se encuentran en sus calles, realizadas en encuentros de artistas cada 2 años que dejan de manera permanente en el pueblo. Esta localidad, de calles estrechas y empinadas, muestra al turista rincones con encanto como el Museo de Arte Contemporáneo, con numerosas obras de arte en su interior. Además, el municipio ofrece grandes paisajes donde destacan castaños, pinsapos o alcornoques. Si te gustan admirar vistas panorámicas, no te pierdas Gaucín, el pueblo malagueño conocido como el Balcón de la Serranía. Gaucín conserva su trazado urbano de origen árabe que se extiende hasta los pies de las ruinas del Castillo del Águila. Calles sinuosas y pequeñas plazas pintorescas rodeadas de numerosas viviendas señoriales con escudos nobiliarios tallados en piedra. Un poco al norte vemos otro paraje espectacular, el Cañón de las Buitreras. Paredes verticales de más de 100 metros de profundidad lo caracterizan. Este paraje natural, situado en la parte oriental del Parque Natural de los Alcornocales, ha sido creado por el río Guadiaro, en la Garganta de las Buitreras. Pasear entre las formaciones de roca caliza e imponentes cascadas resulta toda una experiencia. Además, en el cañón podrás avistar una gran colonia de buitres leonados. El pueblo colgante de Casares, con sus casas blancas apiladas, es uno de los municipios más fotogénicos de Andalucía. En este pueblo histórico nació Blas Infante, gran ideólogo del andalucismo, cuya casa natal está abierta a los visitantes. Las ruinas del fuerte árabe coronan la población y desde este lugar se puede disfrutar de amplias vistas panorámicas de la costa y la serranía de Ronda. Otros monumentos destacables aquí son la iglesia de la Encarnación, la fuente de Carlos III o la hermosa plaza de España. Hacia la costa, Manilva está envuelta en un mar de viñedos. Su casco urbano está situado a solo 2 kilómetros del mar y entre sus monumentos sobresale el Castillo de la Duquesa, construido para salvaguardar la costa de las invasiones piratas, así como la Iglesia de Santa Ana, del siglo XVIII. Innumerables son las excelentes playas de la provincia de Málaga. Una de las más destacadas es la Playa del Cristo, al suroeste de Estepona. Un arenal perfecto para darse un chapuzón o tomar algo en algún chiringuito o incluso disfrutar de música en directo los fines de semana. Cuenta además con zona de juegos y árboles en los que cobijarse cuando el sol aprieta. El municipio de Estepona es un destino turístico bastante popular en la Costa del Sol, especialmente en las temporadas de verano. Lugar perfecto para unas vacaciones inolvidables, cuenta con playas estupendas, buen clima y una variada oferta de ocio. Su casco antiguo mantiene aún toda la esencia de un pueblo típico andaluz, con calles estrechas y alineadas con la costa, tal y como fueron trazadas entre los siglos XVIII y XX. Sus playas más destacadas son las playas de Rada, la de Arroyo Vaquero y la de Costa Natura. Si hay un municipio marcado por el agua en la provincia de Málaga, ese es Istán. No hay un rincón de su callejero que no se escuche el rumor de una fuente, acequia o arroyo. También posee un antiguo lavadero, la torre de Escalante del siglo XV y numerosos miradores repartidos por su casco urbano. La preciosa y deseada ciudad de Marbella posee caras bien distintas. Si te pierdes por su casco histórico, te parecerá estar en un pueblo blanco como muchos otros de Andalucía, con calles estrechas, macetas floridas y plazas encantadoras. Lugares románticos como la Plaza de los Naranjos, monumentos imponentes como la Alcazaba o bonitos parques como el de la Alameda son imprescindibles que ver en la Marbella tranquila. Sin embargo, la otra faceta de Marbella es el epicentro del glamour, Puerto Banús. Inaugurado en 1978, este puerto deportivo de lujo, con sus impresionantes yates, coches de alta gama y tiendas de las grandes firmas internacionales, ha sido y es el lugar favorito de ricos de muchos lugares del mundo, a lo que también hay que sumar una ajetreada y variada vida nocturna con sus discotecas de lujo. Ojén, típico pueblo de montaña, posee clima costero. Rodeado de las Sierras Blanca y Alpujata, donde destaca el bosque mediterráneo, se ha adaptado a la orografía de manera perfecta. En su centro resalta la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, construida en el siglo XVI en estilo mudéjar. Además, puedes visitar el Museo del Molino de Aceite y ver cómo se extraía de forma artesanal, o el Museo del Aguardiente, bebida popular de este pueblo malagueño.
Uno de los pocos espacios vírgenes que quedan en la costa malagueña son las dunas de Artola. Monumento natural, desde el año 2001, su arena fina y dorada está tapizada por la vegetación autóctona de narcisos de mar y sabinas. Hablamos de uno de los últimos reductos del sistema dunar de la provincia. Su origen se debe a la influencia de los vientos del norte que se han encargado de transportar material detrítico junto a las derivas litorales. Ambos dieron lugar a la formación de un cordón dunar que se extendió hasta la desembocadura del río Real. En este entorno, la playa de Cabo Pino es el lugar perfecto en el que desconectar o pasar un buen rato en familia. Con una longitud de 1.200 metros, su arena es fina y dorada y brinda al bañista todos los servicios que pueda desear. Otra playa interesante es la playa del Castillo Ejido, ubicada en Fuengirola. El nombre del castillo le viene dado porque aquí se ubica el Castillo de Sohail. 800 metros de larga y 50 de ancha es ideal para las familias ya que su oleaje es muy suave. Ciudad cosmopolita, Fuengirola es una ciudad amable y con residentes de más de 120 países del mundo que han llegado atraídos por su clima agradable y contacto directo con el mar. Sus principales reclamos turísticos son el Castillo de Sohail, la Plaza de Toros y el yacimiento arqueológico de la Finca del Secretario, así como una gran oferta de ocio y numerosas playas. Aunque los burrotaxis son la atracción más particular del municipio de Mijas, también destaca sus blancas casas llenas de macetas, su ovalada plaza de toros enclavada en una roca o el santuario de la Virgen de la Peña excavada en la montaña. Todo ese conjunto hace que este hermoso pueblo tenga un encanto especial. Deberás también disfrutar de las grandes vistas de la costa desde la muralla de Mijas o visitar el Carromato de Max, un curioso museo que exhibe miniaturas en arroz y otras pequeñas cosas. Hacia el interior se llega a un precioso espacio natural situado entre Alhaurín el Grande y Coín. A lo largo de la ruta del Barranco Blanco se puede disfrutar de la presencia del agua que procede del río Laminos, un paraje natural perfecto para hacer una excursión en familia y darse un baño en alguna de las pozas de agua que se encuentran a lo largo del curso del río y que se verá durante la ruta. Situado en Benalmádena, el Castillo de Colomares es un excepcional castillo de época moderna construido entre los años 1987 y 1994 por el doctor Esteban Martín y dos de sus ayudantes. Este doctor era un cirujano enamorado de la historia y el arte que a finales del siglo pasado decidió dejar el bisturí para construir un monumento en homenaje a Cristóbal Colón y al descubrimiento de América, por lo que todos los elementos que se encuentran en este castillo monumento simbolizan los momentos más importantes de este personaje histórico y de su llegada al Nuevo Mundo. La propia ciudad de Benalmádena se ha convertido en los últimos años en una de las poblaciones más populares de la Costa del Sol. Posee dos zonas principales, por una parte el casco histórico, conocido como Benalmádena Pueblo, que cuenta con el trazado urbano típico andaluz de casitas blancas y calles estrechas. Por otra parte está la zona de Benalmádena Costa, que además de tener diversas playas y calas, cuenta con varios atractivos turísticos y monumentos como el Castillo de Colomares que acabamos de ver, el Castillo de Bilbil o un mariposaurio. Y acabamos la visita a la provincia de Málaga en Torremolinos. Su origen se remonta varios siglos atrás, puesto que por estas costas han pasado fenicios, romanos y árabes, aunque del núcleo poblacional no se tiene constancia hasta el siglo XV. Su nombre viene a que aquí había varios molinos para moler el trigo y una torre vigía, conociéndose a la zona como los Molinos de la Torre. A mediados del siglo XX, Torremolinos experimentó un gran cambio. Pasó de ser una localidad pesquera a una ciudad puramente turística, convirtiéndose hoy día en uno de los destinos preferidos de toda la Costa del Sol gracias a su imponente oferta de servicios, interesantes monumentos y calidad de sus playas. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bella provincia de Málaga, la esencia de la Costa del Sol.